En una nube luminosa se apareció el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Con humildad de corazón ante Dios que nos ama, reconozcamos que somos pobres pecadores, pidiendo perdón de nuestras faltas. Por nuestra poca fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestros pecados contra la caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe, con el testimonio de los profetas, y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en invenciones fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: Este es mi Hijo amado, en Él yo me he complacido. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día, y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodea, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues en este día 6 de agosto celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, en la cual, de una manera bastante lacónica, como son los evangelistas, toma consigo a Pedro, Santiago y a Juan, se los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Punto. Luego manifiesta que esto es a través de sus vestiduras y de su persona que brillan. Pero no hay preámbulos, no hay, sino es conciso. Va a lo fundamental. Esta transfiguración precedida con la gloria de la cara resplandeciente de Moisés cuando baja del monte con las tablas. En Moisés, su cara. Jesucristo, plenitud, el todo. Anticipación de la gloria de la resurrección. Misterio que es presentado a estas tres que son llamadas las columnas, como dice San Pablo, Saulo de Tarso, subí, las columnas Pedro, Santiago, Juan. Los que entran con él cuando la resurrección de la hija de Jairo, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan con los padres, entra en la habitación donde está la niña. Los mismos que serán testigos de este acontecimiento de gloria en orden al no escándalo de otro monte, no tan alto, pero en donde se dará la mayor altura de amor, que es, no hay amor más grande que el de dar la vida, el escándalo de la cruz. Jesucristo anticipa en gloria para darles fortaleza, que cuando llegue la hora allí se darán por desaparecidos, quedando solamente Juan, el más pequeño. Y aparecen Moisés y Elías. Moisés, la ley. Elías, símbolo de todo el profetismo. Jesucristo, plenitud de la ley, cumplimiento de las profecías. Jesucristo, palabra definitiva, porque revela totalmente el amor de Dios. Se hace, ya no hace falta velo, se desvela, se revela este amor de Dios en la persona de su Hijo. Y por tanto la vida en la fe, la vida nueva en Cristo por el bautismo, significa en nosotros una vida de transfigurados en medio de este mundo. Hombres iluminados por el sentido de la fe, en la propia historia y en la relación con los demás y con la creación. Dicen los entendidos que se dio esto en el contexto de la fiesta judía de las tiendas. Hagamos tres tiendas, una para Moisés, una para Elías, una para ti. Tienda, el lugar también en el desierto donde Dios habla al corazón. Y en medio de aquellas tiendas del desierto, de aquel pueblo que avanza a la velocidad de la nube, que es la que da las salidas o las paradas de este itinerario por el desierto hasta la tierra prometida, está también la tienda donde está el arca, donde allí se encuentra y habla cara a cara Moisés con Dios. Por tanto, todos son profundas resonancias de tantos elementos
de esta gloria. La nube que acompañó el pueblo te cubrirá con su sombra. Palabras del ángel Gabriel a la Virgen María. Con su sombra, la presencia de Dios, obra del Espíritu, Jesucristo, palabra viva, verdadera. Este es mi Hijo, mi amado, escuchadlo. Por tanto, es la revelación, en Él se da. Fiesta del Salvador, por tanto, para felicitar a todos aquellos que llevan este precioso nombre, nombre del Salvador. Se celebra en este día 6 de agosto, Transfiguración, gloria, misterio de gloria y descendimiento de la montaña pidiendo el silencio hasta la resurrección, y allí los otros se pierden completamente, discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. O sea, el Señor los va preparando. Será a partir de este momento cuando empezará a decir que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ser entregado en las manos. Antes de este momento no existe el anuncio. Desde la transfiguración es cuando Jesucristo, ya con esta preparación seria, ya irá colocándolos en orden al misterio de Jerusalén, que en el Evangelio de San Lucas es el único que toca el año que viene, porque se hace por ciclo, ciclo A, el año pasado este torso de Mateo, este año de San Marcos, el año que viene de San Lucas, como conversaban de la muerte que iba a consumar en Jerusalén. Es el tema de la conversación del Tabor. O sea, en un contexto de gloria se está hablando de la máxima gloria, la del amor de Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está la gloria, su amor, su perdón, y la Iglesia que se acoge en la persona de Dimas. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este mundo de pecadores, de la cual Dimas es ejemplo de todos nosotros, este hombre tiene la luz de acogerse a esta gloria de Jesús en el Calvario. Acuérdate de mí, hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos llamados. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente, que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas, roguemos al Señor. Para quienes empiezan a sentirse atraídos por el Evangelio, encuentren que nos ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo, roguemos al Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos, con la esperanza de que su condición humilde sea transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo, roguemos al Señor. Para que Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara, prepara en el cielo, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración, Dios todopoderoso y eterno, e ilumínanos con tu gracia para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu militante, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, nuestras ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz, límpianos de las manchas de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la Iglesia a revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Elías y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, a su auxiliar Sebastián, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Te pedimos por Justa Soriano y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Me quieres a mí, que soy pecador. Tu dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Mm-hmm.
la creación. Muéstrame el camino y en tu verdad caminaré. Guía mi corazón para que venere tu nombre. Tú, siendo creador, me quieres a mí. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos ha manifestado en el misterio de su transfiguración, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.